Hola amigos y amigas, chicos y chicas, bienvenido al canal. No me va el volante. No me está haciendo. Bueno. ¡Ay! Que no me hace nada el volante, se queda flotando. Esto no tiene Sport FIFA. Se ha quedado tonto, perdido. Venía de la fortuna de jugar y. Es que está usando el mando. Y desconecta el volante y ahora. El caso es que se llama iniciar el juego y todo. Y seguramente que se me apague. Vamos a ver, desconectar el volante. A ver qué pasa aquí. Oh, espera un momento, que antes algunas veces me ha funcionado. Si uso un poquito el mando. A ver. Y ahora ya, a ver si me va el volante. No he cogido todavía puerta. Es que no sé, macho. Esto es un rollo. A ver. Tú, ¿qué haces? Quito el cambio manual y no me aclaro. Venga, a ver. No pilla esto. Quita. No. Estoy con el volante ahora, ¿eh? No pilla el Sport FIFA, ¿eh? Quita. Ahí. A ver, tú. ¿Qué pasa? Ahora ni acelera. Oh. No hace nada, ¿eh? Se ha puesto tonto esto. Se ha quedado tonto, perdido, ¿eh? A ver, mando otra vez. Voy a intentar, pero es que no, parece que no. Parece ser que ya no me va ni el viejo truco de la truco. Por aquí a ver si hago algo. No piso. No veo que pise. Y es que si lo desconecto se va. A ver, ahora. No, no hace nada. A ver, si quito el. A lo mejor se me corta el juego. Como he hecho antes. A ver, que haga su testeo. Yo qué sé, macho, esto es un incordio, ¿eh? Esto es un incordio, pero. A ver ahora. ¿Atrás? No, ahora es que no va. No me va el cambio, no va nada. Se ha quedado pillado esto. No acelera. A ver con el mando. Yo creo que ya se ha quedado. Ah, no, el juego sí se ha quedado bien. O se ha quedado bien, digo yo. El juego va. No va el volante, ¿eh? No, ahora es que no va nada. Ha hecho su testeo el. Ya no va ni los pedales ni nada. Madre mía, otra vez. Voy a desconectar otra vez. Si se cortará el juego. Esto es un rollo, ¿eh? A ver. Bueno, acelera si acelero. Y ya tiene forfiva. Vale, creo. Va a tirones, ¿eh? Va a tirones. No, esto todavía no va bien. A ver, pero en estas ocasiones sí me. Cuando hacía un poquito aquí con el volante, con el mando, así con el mando, ¿eh? Ya se. Luego sí recuperaba su historia. A ver, ahora. Vale, ya va bien, creo, ¿eh? ¡Oh, madre mía, macho! Es que ya va bien, ¿eh? Pues nada, que vengo de Isla Fortuna. Y. Uy, me he dado, qué raro. No hay que dar, ¿eh? Le he esquivado, pero qué raro que la haya esquivado si he pasado por el medio, ¿no? Por el medio no, por un lado, pero lo suficiente para darle. Que venga de la fortuna. Y el resultado es que la última carrera de cross country no he podido hacerla con el volante porque se iba mucho. Y entonces. Un momento. ¿Cómo es? Ajuste de control. Vale, eso se ha quitado. Y eso que lo pongo para que se guarde siempre. ¿Veis que está guardada? Pues luego, cuando le da la gana, se quita eso también. En fin. Que no, que en cross country se me iba mucho. Y vamos a ver aquí que la que lío. Que tiene que hacer con el volante de la última carrera. Aquí donde. Ah, sí. Esta seguramente. Tiene que hacer la cross country la tiene que hacer con el mando, ¿vale? Que me estoy liando también, yo que sé. La que estoy diciendo. Y esta la tiene que repetir. La de Road Racing que hago allí en Isla Fortuna. Es de que repetir. Pero eso es normal. También lo he repetido con otros coches. Eso no pasa nada. Pero no. En DIR tampoco me ha ido bien. Y en cross country ya no. Ya se iba el coche. Y yo no me hacía con él. E incluso con el mando. Oh, cuidado, ¿eh? Y no tenía velocidad. Lo que venía a deciros. Que no tenía velocidad suficiente. Y los cambios muy cortos. Entonces le he puesto. Lo he toqueteado. Le he puesto. Le estira mal a los cambios. Un poco más. Y le separa mal los cambios de velocidad, porque la primera, segunda y la tercera estaban prácticamente como si fueran la misma. No sé qué habré hecho. Vamos a ver.
Esto me da aquí siempre suelo hacerlo mal en una curva, pero aquí haré muchas curvas. No, 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 no. No me convenzo. No. Este coche para esto no, no me ha salido bien. De todas maneras estamos. Vale, está un poquito más girado. Aquí donde aquí donde se despoquita. Tome aquí es normal que me adelanten todo. Porque aquí es que se me va el coche siempre. Pero es que no, tantos no, ¿eh? Que va, No puedo ir con tanto miedo. Pero es que si no voy con miedo, voy con vergüenza. Y la vergüenza es perder. Mira. Vale, he pasado de limpia ahí. Y aquí tampoco. No voy a cambiar, ¿eh? No voy a cambiar de momento. Ahora sí. Ahora aquí quito. No me pare, me pare. Torredor. Séptimo, es que no, imposible. No estoy haciendo mal de momento. Pero no. No así la cosa, ¿eh? No así la cosa. No va así, ¿eh? Pero tengo alguna pequeña posibilidad de liarla, ¿eh? Si aquí. Vale. Pero luego por velocidad. No sé. ¿Cómo iremos? Como velocidad punta, esto corre más, son coches y encima en esa curva me vengo yo atrás porque me da mucho miedo tomarla. Uy, está a puntito, ¿eh? Está a puntito de liarla. Aquí pierdo yo también tiempo y dinero. Pero bueno, vamos a ver si no pido tanto tiempo y dinero. Oye, pues me está saliendo medio bien, ¿eh? Está saliendo medio bien. Vale. Gira, hombre. Tranquilo. Ahí se ha muerto el coche, pero bueno, me da igual. Oh, madre mía. Madre mía, que se sale, tío. Qué mal estoy haciéndolo, pero es que. Tengo miedo de que se me retuerce, también tengo miedo de que me adelanten por todos lados, como siempre hacen. Normalmente no, son más rápidos que yo, son coches y me la lían, ¿eh? Me la lían, pero de una manera seria, ¿eh? Y aquí es donde a mí me da miedo que se me retuerza. De momento no, y de momento no me voy a adelantar. De momento me aguanto aquí un poquito y me guardo este lado que me quería adelantar por aquí, lo sé. Pero ahora no. Ahora no es vuestra ocasión. Malditos roedores, como ya digo, que son unos malditos roedores. Se aprovechan de mi inutilidad al volante y de mi tuneo erosito. Pero aquí parece que, además, creo que este tuneo está mejor, ¿eh? Os dejaré el código en la descripción. Bueno, espérate, que estamos saliendo de aquí, pero ya veremos en D-Racing. La amortiguación no se ha tocado ni nada. Y ya veremos. En cross country igual, cuidado, ¿eh? Cross country yo creo que no voy a poder. Porque si no toca nada y son saltos y eso. En la fortuna de luego tiene que cambiar al mando, ¿eh? Y mal. He ganado por nada, por nada. De momento hemos librado esto. Se nota un poquito, que tiene un poquito más velocidad punta y los cambios, bueno, todavía podrías tirar más. Podrías tirarlos más para que tuvieran más velocidad punta, pero vamos a dejarlo ahí. Vámonos a... al desierto. Este. Ya veremos aquí. Si se me retuerce, es que se retorcerá un montón. Yo no he tocado nada de amortiguación, o sea que ni de dirección ni nada. Y la fortuna... me la he liado, ¿eh? Sigo con este. Sigo con este, claro. Vale. Y también como no tiene velocidad punta, como al salir yo me puse invencible y me voy a poner ahora también. Pues no tiene suficiente velocidad para alcanzar. Voy con el ansia viva. Así que... el tío. Y es que luego es temerario. Inútil y temerario, madre mía. Vale, vale. A ver, he arriesgado ahí, pero vale. Aquí, ojo al dato que se me va
a desintegrar los dedos aquí y los brazos de girar aquí. Bueno, quita. Bueno, el primero se va un montón y yo aquí arriesgando lo que no se arriesga. Que va, no alcanzo, no alcanzo porque encima se me va recto, luego se me retuerce y el primero se ha ido un montón y aquí no veo yo ganancia. No soy más rápido en carretera y en... ¡Quita! Espera. Si es que se me va yendo. Eso es lo que no he arreglado yo de la motivación y no... Pierdo yo ahí. Es la historia. El control, el dominio, lo que se llame esto, me da igual. No voy. Yo... Ya tiene que ir el segundo yo hace una hora. Y aquí es que no tengo velocidad yo. Suficiente. Uf, ¿veis cómo voy culebreando? Culebreando. Ellos son más rápidos y yo tampoco puedo con ellos así en la tierra, o sea que mal lo veo, ¿eh? Venga, ahí, arriesgando. Cuidado. Así salgo vivo de aquí. Encima peor. Todavía peor. No he progresado, al revés. He empeorado. Y ahora me toca estorbar este. ¡Quita! Hago lo que puedo, chicos, pero no se puede. Yo no puedo con el volante con este coche, no voy lejos, pero es que no, ya veis que vamos de lado todo el rato y yo no soy capaz. Vale, estoy más cerca pero más lejos también, porque ya vamos a acabar. Prácticamente queda una vuelta y me he metido por aquí por la puerta, pero no sé si lo he hecho. Y aquí he pasado, ¿no? Vale. Pues ahora es cuando tenía que chocar a este. Venga tú. Ahora me adelantan por otro lado. No sé si conseguiré ganar, pero me lo he currado, ¿eh? Me lo he currado, chico, porque madre mía. Qué malo que son. Venga. Voy de lado a lado, ¿eh? En cross country la voy a liar parda, ¿eh? O me bajo de categoría. Bueno, es que no sé, según cómo se me vaya el coche, puedo ganarla bajándome de dificultad. Quita. ¿O qué? O con el mando, ¿no? Pero no, si veo que se me va mucho, tendré que recurrir al mando. Yo quiero ganar también. Pero vamos. Este coche no... No me convence. Yo dejaré el tuneo, creo. Pero ya sabéis que con el mando sí podéis resolverlo. Si el volante sea como se os dé mal, vaya a sufrir. Está bien, está divertido. Por lo menos ya esto que me inventa nuevo me está dando vida para usar el volante. Me está quitando la vida también usándolo y tuneando, intentando tunear algo. ¿Y qué más? De todo. Vámonos a cross country. Como está lloviendo, salen los marcianos eso. ¿Dónde era? Esta, ¿no? Los saltos, sí. Ahora hay un evento de estación de esto, pero nosotros lo vamos a evitar. Ya sabéis, dando la Y, se nos crea el evento normal, ¿vale? ¿Dónde está esto? Ahí, entrar al evento. Vale. Ahí, y a la Y, ya estamos en evento normal. Bien. Pues nada, vamos a intentar invencible, pero es que de luego en la fortuna he tenido que dejarlo porque no se iba a empezar a botar y se iba para todos lados. No me hacía él, ¿eh? Iniciar evento de carrera. Qué miedo, invencible también aquí. Venga. Ahora son coches, espero que ahora... Bueno, son coches. Digo que son coches para cross country que deberían de ir peor que el furgón, quizás, ¿no? Pero no creo. Aquí la realidad es otra, siempre. Voy a poner este coche, se suaviza un poco. ¿Qué hablo? ¿Qué estás hablando, Bartolo? Si no ha adelantado a nadie, macho. Ya. ¿Eh?
¿Me quedo encima de alguien? Si no los veo. ¿Dónde estáis? Ahora tengo que intentar a ver si salto recto. Quietecito, no respires, Bartolo. Vale, 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 vale. ¡No! Ya estamos con los tramposos. ¡Tramposo, macho! Mira, 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 macho. ¿Cómo me frena? ¡Tramposo! Maldito tramposo, quita. Le digo, quita hasta las balizas, para que veáis, lo que me implico yo en esto. Y las piedras luego aquí, macho. Qué asco me dan las piedras esas, macho. Qué asquete. ¡No! Y esto también. Esos baches también. Se queda, bueno, y se queda encima. Nada, quieto. Déjalo. Fíjate. Macho, que el volante también se queda. Perdón. Qué asquete me da eso también, ¿eh? Venga, déjame que rebobine todo. A que no me deja rebobinar todo. Que me tarda mucho. Pero es que el volante se pone. Es que he ido de cadera justamente las piezas esas. Y ya se queda el volante ahí. Y es que yo no, ahora no sé cómo estoy de torcido el volante. Verás tú. A ver. Yo qué sé, no sé, ¿eh? Voy a quedar al mismo lado. Un poquito menos. Vale. Eso ya habéis visto que es mortal, ¿eh? Me da igual que vaya a ser primero. Ya te voy a adelantar. Creo. Bueno, me van a adelantar todo otra vez. Con lo que me ha costado, macho. Quita. Pero vamos, tío. Parece la prueba colaborativa. Como siempre. Aquí muy mal, por cierto. Pintaba bien la cosa, ¿eh? Estaba yo tan contento de que ya la había conseguido ignorar un poco. Madre mía. Luego cuando se empiece el coche, no freno yo. Que lo suyo ya he visto yo que... ¿Qué haces, tío? Porque doy a la después de la quinta. A ver, así me quedo recto aquí. Un poquito con el culo recto. Oh, no, me ha torcido, Me ha torcido lo antes. Menos mal que aquí no hay tantos fumantes que me han empezado a entorpecer. Que podía. Pero. Macho, el volante. Me queda tonto perdido aquí, macho. Venga, hombre, tío. Quita. Tengo que coger velocidad, que también me han impedido ir rápido las piedras para pasar de. De no pasar por ahí para pisotear el cacharro ese. Pero ahora vuelca. No, sí, quizás. No me faltaba. Bueno, pues el cross country este más o menos sí se puede hacer. Pero el de Isla Fortuna no. Porque hay sitios que bota más. Y aquí hay arena. Y lo único que puede hacer es que se me vaya el coche. Bueno, en la sexta no va aquí. Vale, quinta, fuera. Cuidado, cuidado. Frena. Ya os digo que. Que yo nunca me acuerdo de frenar en estas situaciones, que se empiece el coche y por eso luego no lo controlo del todo. Cuidado, tenía que haber sacado más ventaja, esto iban detrás de mí, tenía que haber sacado más ventaja para llegar a la zona esta con libertad de movimiento. Quita. No sé cómo hacer. A ver, tú, que va torcido el volante. Vale, tercera. Voy bien hasta que vaya mal. En la cuarta no, si yo hay que poner tercera, tú tranquilo. Bueno, ahora tengo ventaja, pero no me quiero ir. Quiero irme por esta zona, que sufro menos. Pero va de lado. No sé, ¿qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado aquí, Mira, mira, pero vamos, ¿por qué se va el lobo? Si se lleva el volante recto, ¿por qué se va? Tenía que ir el coche recto, ¿no? Que caiga ahí. Si ya estamos, hemos caído recto y llevo el volante recto. Yo que sé, ya es que no comprendo yo mucho la historia de esta física rara, pero el caso es que encima corren más los coches. Que el furgón que es más alto. Oh, me van a ganar. Me adelanta. Uy. Bueno, yo voy a dejar el tuneo. Con el mando yo creo que sí, ¿no? Sí, eso sí. Pero no tengo yo sensibilidad con el volante para aguantar esto, ni cambio bien, ni nada. Pero el coche puede valer, puede valer. No os preocupéis. Si queréis sufrir con él, usadlo. A ver. Por lo menos aquí he podido hacer con el volante, la de cross country. Madre mía. Y en Invencible.
Que eso también, pero vamos, invencible. Pues, en fin, que muchas gracias por verme. Ya sabéis, el código del cacharro este, si lo queréis usar, está en la descripción del vídeo, ¿vale? Cuida mucho, saludetes.